Foto, CEDOC perfil. El debate en la Cámara de Diputados por la despenalización del aborto entró en su fase final y luego de la definición de la fecha de la sesión, citada para el miércoles 13 de junio, los indecisos cada vez son menos, de acuerdo a un relevamiento que realizó Perfil. De los 257 diputados restarían 29 por decidir su posición, en tanto los 116 legisladores que están en contra aventajan levemente a los 111 que se inclinan por el sí. El único que no estará en condiciones de votar será Julio, debido que permanece detenido y, por lo tanto, suspendido en sus funciones. Está muy parejo, será un final absolutamente abierto, admiten en el Congreso los defensores del proyecto que, al mismo tiempo, advierten que tendrán que reforzar las negociaciones de último momento para sumar adeptos. La Iglesia, por su parte, dejó trascender su preocupación porque no descartan una aprobación en diputados, posibilidad que veían más lejana cuando Mauricio Macri habilitó el trámite en el Congreso, allá por la apertura de la Asamblea Legislativa el 1 grado de marzo. Los indecisos, por ahora, el grupo de los indecisos concentra a peronistas del interior, de provincias señaladas entre las más conservadoras como Santiago del Estero, Catamarca y Formosa. Aunque también hay 16 del Frente Cambiemos que no revelaron su postura, la coalición cívica de Elisa Carrió tiene por el momento a dos indecisos, mientras que la UCR y el PRO suman 7 cada uno. El martes y el jueves próximo serán las últimas exposiciones, habrá cerca de un centenar, entre las que se destacarán la del actual ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, y las de sus ex colegas Daniel Goyán y Ginés González García, tres voces a favor que fueron dejadas estratégicamente para el final, por la contundencia de sus testimonios para un tema central de salud pública como es el aborto. Desde la Comisión de Legislación General que comanda Daniel Lipovetsky revelaron a este diario que están en estudio distintas modificaciones para tratar de convencer a la mayor cantidad de indecisos, objeción de conciencia, para la elaboración del dictamen del plenario de comisiones se tomará como base el proyecto de ley elaborado por las representantes de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y se incorporarán, entre otros puntos, la cláusula de objeción de conciencia para aquellos profesionales que no quieran realizar la práctica. La clave aquí será que los establecimientos de salud deberán garantizar la existencia de al menos un profesional que no se ajuste a la objeción de conciencia para poder practicar el aborto. También se incluirá un plazo de 3 días como tiempo de reflexión, que tendrá lugar entre el momento en que la mujer se acerca al hospital a manifestar su consentimiento por escrito hasta que se concreta el aborto. Se impondrá la creación de consultorías no obligatorias para que las mujeres puedan sacarse dudas antes de tomar una decisión, y se reforzarán las campañas de prevención del embarazo adolescentes. Se planea, además, eliminar del proyecto original el artículo referido a los casos de las adolescentes de entre 13 y 16 años, y se optará por dejar esa práctica bajo el rigor del Código Civil, que ya señala que el menor de edad tiene aptitud para decidir respecto de ciertos tratamientos sobre su cuerpo. Otra de las opciones es bajar de 14 a 12 semanas de gestación el